Ahora en el coleadero, vean ustedes, un toro ligero. Estaba muy difícil este ganado. Ahí lo pueden ustedes ver, en la primera oportunidad se lleva un cero redondo Enrique Ramírez. Francisco Cerón, por su parte, primera oportunidad, está derribando en terreno de cuenta para llevarse 7 puntos. Hugo Moret, así está remachando, estirando también una redonda contraria que se lleva 9 puntos con todos sus adicionales. Enrique Ramírez quería recuperar el terreno perdido de la primera oportunidad que la había fallado y en esta segunda oportunidad derriba para 14 puntos. Francisco Cerón en la segunda oportunidad se va en blanco. Vieron ustedes ahí el extraño que le hizo su caballo. Trató de precipitar ese arcionado y por eso falló esa cola. Hugo Moret por su parte, segunda oportunidad y vuelve a derribar ahora de 13 puntos. Enrique Ramírez estaba cerrando sus oportunidades del coleadero, bien amarrado, bien derribado, de 11 puntos, una media de buen lado y llegaba a 101 puntos. Francisco Cerón por su parte, tercera oportunidad y está derribando de 10 puntos para llegar a 68 tantos. Hugo Moret estaba cerrando sus oportunidades en el coleadero, un 11 para cerrar con 88 puntos hasta antes del jineteo de toro. Ahí están las puntuaciones hasta esos momentos, todo el público sabía que estaban muy apretados.